Bueno, pues vean, ahorita van a asar la gallina. Y acá tiene el chocolate, miren, hirviendo, está ahí. Potente, va, caliente. Y acá también este es su pescado que hizo Don Loncho, miren. ¿Cómo dice que se llama? Tashmul. Tashmul. Ahí está, miren, ya salió. Y su respectivo fresquito para Don Loncho. Y pues el la gallina que es para la Zuli, ¿verdad? Ahí está. Ella no sabe, ¿verdad? No. Sí, porque así me estaba contando. Me llamó. Usted. Ah. Me llamó la Remigio y dice, ¿cómo están? ¿Qué era? Esta Zuli se va a matar una gallina. Y ahorita voy terminando la barra. Yo tenía bastante roca que la barra. Y le digo, si no da tiempo, la hago. Si no, no puedo. No, su sopita más que voy a hacer. Sí, pues. Bueno, pues entonces ahí está, miren ustedes. Y buena brasa ahí. Espérate, papá. Sí. Buena brasa ahí. Gallina. Pollo. Gallina. Pollo. Es gallina, dice. Pollo. No es pollo. Es, pollo. Es gallina. Bueno. ¿Ah? ¿Cómo que se las caré? ¿Qué? ¿Le faltaba? Sí. ¿Le faltaba su tashmul? ¿Ya le, le echó lo que dijo? No, todavía no. Ajá. No, se lo voy a dar en la noche. En la noche. Ajá. Pero ahorita sí le va a dar eso. ¿Chocolate? Sí. Sí. Ajá. Con eso tiene que comer. Le va a sacar los poderes ahorita al azul. Caliente. Y mire que se quitó la lluvia, ¿verdad? Ay, va. Y bueno, yo siento calor, no sé sí, cómo. Sí, hay siento. Calor. Hay calor. Miren, solo aire está corriendo. Miren cómo hace la llama de la estufa. Sí. Ajá. Yo siento calorcito. Sí. La tía Tomasa todavía no ha visto ni en foto ni en nada a la nena. En mi... ¿Cómo se llama ese? En mi celular ese... Frijol. Sus frijoles. En mi frijol no me pueden mandar fotos. Cabal. En su... No sé cómo es su iPhone, ese chacha. Ah. Se burla porque es telefonito, chiquitito. Mama, su iPhone. Anda por allá, le digo yo. Entonces no. Pescado. Sí, está rico. Entonces no la ha visto. No. Nadita. Hasta ahora. Sí, Remigio. Primer nieta, va. Uh-huh. Hembrita. Remigio me dijo, vámonos. Para irme me voy, le sí. digo yo. Pero. Se mire, queda todo era... aquí. Sí. Le digo cierto. Yo, sí. Ella viene, trae hambre. Uh-huh. Hay que prepararle algo, le dije yo que va a comer. Sí. Y más el gran la va a tener. Pero no le había dicho Freddy lo de la... ¿No? Tampoco. No, si yo pensando estaba, dije yo... Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ya de comida a esta patoja? Uh-huh. Yo ahí va lavando y pensando. Mandé a comprar chocolate. ¿Qué voy a hacer? Dije, solo dos gallinas tengo poniendo. Bueno, veo sin remedio. Que termine de lavar, aunque sea una de esas, voy a jalar. Uh-huh. Es que ni la he visto, saber si está si o no. Si ahí andan o ya cambiaron de dueño. Pues sí, usted como cuando sí. llueve, aprovechan. Sí, usted sí iba a decir, aunque sea esta pelona, me llevo. Aunque sea esa pelona, iba a agarrar la plumuda, porque ya la pelona ya no está. Cabal, aunque sea esta, me llevo, iba a decir usted. Sí, viera y cuando usted vino y dijo que iban a... Que gracias a Freddy, van. Uh-huh. Iban a comprar la gallina. Dije yo que se quede para otro día porque la dieta es grande. Sí, es cierto. No es solo de un día. No solo por hoy y ya. Ajá, sino que continúa. La dieta es grande. Ahora sí es de cuidarse, pues, y... Sí. Ajá, porque... 2 meses. Ya con niños, pues, ya no es nada. Sin todo comer. Lo que es comida... pastel no puede comer por la leche, ¿verdad? Sí. Caldito de pescado, sí. Caldito, eso es bueno. Ajá, eso es bueno. Caldito de pescado, sí. Lo yo bueno que Don Loncho. Caldo así de pollo, pero le echo un clavo y una uh-huh. pimienta. Sí, es bueno. Don Loncho va a pescar, eso es lo bueno. Cada vez que va, trae, ¿verdad? Sí, pero le dije, si no es con cesárea, si vas a comer caldito de pescado, ahora si es con cesárea. No se puede. No. Uh-huh. Normal, si uno puede comer su caldito de pescado. Sí. Sí, porque como es caldo. Sí. Ajá. Pero no dicen que es frío el
Yo antes no comí. No, yo sí. Yo no comí. Yo aunque tuviera ganas, no me comía algo que decían que era malo. No me lo comía por no tomar alucema. Yo no tomaba. No. Pero sí comía mi caldo de pescado. ¿No tomaba alucema? No. ¿Y no le hacía mal? No. Porque la otra vez una muchacha tenía a su nene llorando y decían la gente que porque no sé qué cosa había comido y le dio chicha. Carne coche sí es mal. Ajá. Y entonces yo a veces decían algo, me decía mi tía, eso te hace mal a vos, pero si lo vas a comer, comete, te voy a cocer a alucema. Entonces, no, primero de comer rico, de ahí tomar esa cosa, qué feo. Y como eso es caliente. Sí. Ajá, yo antes como padecía de la infección urinaria. Y entonces me empezaron a tratar y todo cuando yo estaba sola todavía con mi mamá. Y desde ese entonces decía que cosas calientes, igual que el chocolate, yo tomo es poquito. Porque si yo tomo bastante, yo siento que me va a hacer mal. O ya es porque en realidad anteriormente me hizo bastante mal. Ya uno queda con eso. ¿Qué pasó? ¿Ya te cambiaste? Yo sí, tomaba mi caldo de pescado. Pero ya sé que ya tenía 20 días. Uh-huh. Caldo de pescado. Y caldito de pollo amarillo, pero pimienta y clavo, uh-huh. Menos arroz. Sí, dichosa la Zuli que por lo menos aquí está usted. Sí. Ah, cuando ya no, uno ya no tiene a alguien ahí cerca, cuesta. Cuesta. Ajá, cuesta. Pero miren, la tía ahí tiene ahí la gallinota, miren. Sí. Bien asadita, despacio. Uh-huh. Y ya vienen. Ya. Hoy va a conocer a la nueva integrante a la familia. La nueva. La nueva integrante, le del digo. Canal. Del canal. Ah, sí, del canal, porque va a salir también. Yo creo que todas están con ansias. Sí, ¿cómo es que cuando uno nace un niño chiquito, o sea, nace un niño, pues, en cualquier lado, yo siento que cuando es familia es más, quiere uno conocer a, a la criaturita. Ya bien. Ya bien. Ya. No. Vaya, allá va el carro, pues. Vamos. No. Vamos, bueno, entonces, después vamos nosotros a ver allá. La llave. Bueno, pues allá viene, mire. Nosotros vamos a apurar. Ya viene entrando Freddy. Y ahí trae ya la Zuli. Yo por venir me dijeron, ya ni traje la llave, pero ahorita lo van a traer. Entonces, vamos a esperar a que se acerquen más también. Ah, no, ya viene. Allá anda Josecito. Bueno, pues entonces ahí viene, mire. Hoy sí. A conocer a la bebé de la Zuli. Bueno, pues ahí viene. Viene la tía Connie. Contenta viene la tía Connie. José, mira, ahorita te ensuciaste y ya andabas bien limpio. Ahí te tenés que ir a cambiar para ver a la nena. Vaya, pues. Ahí está, ¿ve? ¡Qué rato los estaba esperando! Primero se aburrió. Feliz día al padre. Ah, gracias. Feliz día al padre. Y ve, cabal, tu buen regalo. Regalazo. Puchica. Bueno, entonces la Connie aquí trae la llave. Anda a abrir de una vez. Ahorita van a entrar de una vez. Trae la llave, mire. Vaya, pues. Ah. Vaya. ¿Qué crees que haga yo? Y como yo te avisé, va, que él estaba sucio, yo le dije que se cambiara y no quiso. ¿No vino la nena? Vaya. ¿Ya se quedó en el hospital? Ropa. Ropa. Mira, no viene nena. Es una frazada de ella. No, 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 ahí está el monte, se ensucia. Vaya, ya viste. ¿Por qué anda así? Vaya, José. ¿Y la nena, entonces? ¿No tiene que me esperaras limpio, pues? ¿No tiene que me esperaras limpio? No hay nena. No hay nena. Vaya, José. Está triste el José, entonces. Ah. Vaya, ahí está, vaya, pues. Vaya, que no puede abrir esos ojos.
Cabal. Pero vaya. Voy a cambiarse, de ahí viene. Vaya, ya viste, yo porque te dije, Dindio. Tío, checha. También voy rápido. Bueno, pues. Vamos a prender aquí la luz. Porque me da miedo. ¿Ah? Esta luz. Sí, por eso, para encenderla ahí ahorita que van a entrar porque estaba oscurito. Ahí está, ve. El tío Checha. Sí, es que yo le dije, ya vienen, anda, cambiate, pero como de qué rato andaba listo. ¿Ah? Sí. Ajá. Bueno, pues entonces, pasa adelante. Avanza adelante. Avanza adelante. Yeah.